Cuando dicen no, no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido. Pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición. Pues como lo definió la ciudad, como 80 mil, máximo 100 mil aquí. Y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Porque simpatizantes del conservadurismo en nuestro país deben de ser como 25 millones de ciudadanos, que los tenemos que respetar porque ese es su pensamiento. Y hemos dicho de que siempre ha habido conservadurismo en nuestro país. Entonces, los que se manifiestan, pues, vamos a decir, es una representación, es una vanguardia. Son los de arriba, la élite de ese potencial. Entonces, tienen que mover más gente todavía. Tienen que ir incrementando su capacidad de movilización porque tienen potencial.